Bienvenidos a Entérate, un espacio de difusión de las actividades institucionales, académicas y de actualización del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Muchas gracias por su atención. Hoy continuamos con la novena mesa redonda sobre justicia constitucional en las entidades federativas, evento organizado por el Centro de Capacitación Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En esta ocasión, las y los invitamos a presenciar más de las importantes reflexiones surgidas de la mesa titulada Desarrollo de los mecanismos de tutela local en materia de derecho de los pueblos indígenas. En este sentido, la magistrada presidenta Mónica Lalí Soto Fregoso de la Sala Regional Guadalajara destacó que conocer las reglas establecidas por los integrantes de los pueblos prehispánicos, así como el medio social y cultural en el que se desenvuelven, permite a los impartidores de justicia privilegiar y hacer efectivo su derecho de autonomía y autodeterminación. Por favor, siga con nosotros con estas interesantes reflexiones. En las entidades federativas y, por supuesto, mi reconocimiento y agradecimiento a las instituciones organizadoras de este significativo evento académico, por supuesto al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quien a través del doctor Manuel González Oropesa, que aquí nos acompaña, pues le ha dado continuidad a este muy acertado trabajo académico que tiene ya toda una tradición, como bien se menciona. Inicio. Muchísimas gracias por la invitación y por supuesto me siento también muy honrada y agradecerle a los magistrados integrantes del Poder Judicial del Estado de Nayarit y por supuesto a los compañeros de la Sala Constitucional y a su presidente, el magistrado Pedro Enríquez, además todos grandes amigos. Como siempre es un placer, es un gusto y un honor estar en estas tierras nayaritas. Me honra también compartir esta mesa, pues por supuesto con una mujer admirable, con una mujer que ha tenido esta oportunidad de desarrollo en el tema de protección de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, básicamente ahora en el tema electoral. Ana Mireya, con quien compartía desde hace tiempo ya la esfera local electoral, y me da mucho gusto compartir esta mesa, Mireya, a quien siempre le aprendo, por supuesto, grandes cosas. También me honra estar, conocer y participar en esta mesa con el doctor Billy Bart. Le pregunté cómo se mencionaba su nombre, espero que me salga su apellido, espero que me salga bien. Son Leitner, quien es del Colegio de México. Muchísimas gracias al doctor Madero por moderarnos. Y bien, quiero confesarles, como lo hacía hace rato con el magistrado González Oropesa, que es, de hecho, la primera ocasión en que formalmente abordo yo este tema y más con la visión regional de la primera circunscripción plurinominal, que es la jurisdicción que, como integrante de la Sala Regional Guadalajara, me toca a mí observar. Y, bueno, en primer término, quisiera precisar en mi intervención que mi intervención se abocará al estudio de los mecanismos de protección de los derechos de los pueblos indígenas en las entidades federativas, precisamente que abarcan la primera circunscripción plurinominal, que son los estados de Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Jalisco, Nayarit, Sinaloa y Sonora. Por ello también me honra mucho y me congratula que estén aquí los compañeros y compañeras del Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa. A manera de preámbulo, quisiera comentarles que primero me gustaría abordarlo, compartir con ustedes cuál es el estado de cuestión en materia de derechos indígenas en esta demarcación territorial y, bueno, compartirles, como ustedes seguramente lo saben, el desarrollo de las comunidades o del derecho
indígena, de los pueblos, de las comunidades indígenas en esta circunscripción, en estas entidades federativas, no tiene el mismo avance, pudiéramos decir, como lo es en los estados del sureste. Bien, en cuanto, como les decía, al estado de cuestión, de acuerdo con los datos que nos proporciona la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, en la primera circunscripción habitan pueblos como son los Cochimís, Coras, Cucapá, Guarijíos, Huicholes, Kikapú, Quiligua, Cumiay, Mayos, Mexicaneros, Nahuas, Paipai, Pápagos, Pimas, Seris, Tarahumaras, Tepehuanos y Yaquis. Según la Comisión, los datos que nos arroja en toda este en todo el territorio mexicano, el 14.9% de la población total se reconoce como indígena. Por su parte, en los estados de nuestra circunscripción tenemos por ahí una tabla que me pareció también de mayor facilidad poder abordar los datos duros. Los estados que integran la circunscripción tienen los siguientes porcentajes de pueblos indígenas. Baja California Sur cuenta con un 5.7%. Baja California Sur, nos señala la comisión, tiene un 7.1%, pero aquí quisiera hacer una aclaración. Baja California Sur no cuenta con pueblos indígenas nativos, locales, no son, es, digamos, población que ha llegado a establecerse allá y que ya tiene un porcentaje pues considerable. Sin embargo, no son locales, no son nativos. Chihuahua, un 8.4%, Durango, 3.8%, Jalisco, 4.8%, Nayarit, 10.1%, Sinaloa, 4.6%, y Sonora, que es el que cuenta con mayor porcentaje, 11.9%. Como podemos advertir, en todos los casos, el porcentaje de población de indígena es menor a la media nacional, sin embargo, creo que podemos considerar que es un número importante, por supuesto. En cuanto a los municipios con alta población indígena, como ustedes saben, en México hay 2.456 municipios, de los cuales 624 tienen una población indígena superior al 40%. En cuatro entidades federativas de los 8 estados que conforman la primera circunscripción plurinominal, no hay ningún municipio con dichas características. Tenemos, por ejemplo, Baja California Sur, Sinaloa y Sonora. En ninguno un municipio se tiene estas características. En cuanto al resto de los estados, en Chihuahua contamos con 5 de los 67 municipios que tienen una población indígena superior al 40%. En Durango, 1 de 39, en Jalisco, 2 de 125 y en Nayarit, 2 de 20. En el caso de 6 estados de la circunscripción, que son Baja California, Chihuahua, Durango, Jalisco, Nayarit y Sonora, cuentan con una ley especializada en comunidades indígenas, mientras que Baja Sur y Sinaloa no tienen ningún orden particular o específico en la materia. Por lo que toca a las autoridades administrativas especializadas, en relación con el establecimiento de un órgano especializado para la atención de asuntos de las comunidades indígenas, podemos precisar que en Baja California Sur y Durango no hay ninguna secretaría o dependencia especializada, descentralizada o desconcentrada, aunque sí se cuenta con programas estatales de apoyo a los pueblos y comunidades indígenas. En el caso particular de Baja California Sur, tenemos que el Congreso del Estado cuenta con una comisión especializada, la Comisión de Asuntos de Derechos Humanos y Asuntos Indígenas. Y, bueno, mientras que en los estados de Baja California, Chihuahua, Jalisco, Sinaloa y Sonora, sí contemplan alguna autoridad de carácter administrativo que atienda los asuntos
que tienen que ver con las comunidades indígenas. En Chihuahua, por ejemplo, tenemos que fue a partir de 1987, ya tiene un tiempo de desarrollo, esta coordinación estatal, se creó la Coordinación Estatal de la Tarahumara, que es un organismo público descentralizado encargado de implementar políticas públicas y acciones específicas para quienes integran estas comunidades. En Jalisco, en 2007, se creó la Comisión Estatal Indígena y que es la encargada también de instrumentar programas y acciones a favor de los pueblos y comunidades indígenas en coordinación con los tres órdenes de gobiernos para hacer un canal de interlocución entre dichas instancias y estos pueblos y comunidades, ¿no? En el caso concreto del estado que hoy nos recibe aquí en Nayarit, tenemos que en 2003 se estableció la Secretaría General de Gobierno del Estado, que contará, dice, con una dependencia consultiva y operativa denominada Instituto para la Atención de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Nayarit. Y, bueno, que tiene como objetivo principal el orientar, coordinar, promover, apoyar, fomentar, en fin, gestionar y dar seguimiento a los programas que se establezcan para estas comunidades. Su integración y funcionamiento está regulado a través de un reglamento específico que emitirá, no sé si ya se emitió o está en proceso, el titular del Poder Ejecutivo para tal efecto. Por lo que refiere al estado de Sinaloa, existe la Comisión para la Atención de las Comunidades Indígenas, que es un organismo público también desconcentrado de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano del Estado de Sinaloa, que tiene como objetivo principal apoyar al desarrollo de estas comunidades, buscando en todo momento el mejoramiento de sus condiciones económicas, sociales, políticas y culturales. En el Estado de Sonora, ahí tenemos que se cuenta con la Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas, que es un organismo también descentralizado de la Administración Pública Estatal, que está sectorizado a la Secretaría de Gobierno y que tiene también cuyo objeto la observancia, promoción, estudio y, en fin, desarrollo y divulgación de los derechos y la cultura de los pueblos indígenas del Estado, de las comunidades indígenas en el Estado, y bueno, que están establecidos por el orden jurídico mexicano. Asimismo, tiene como finalidad identificar, elaborar, diseñar y orientar programas y proyectos que también deberán ser evaluados para el desarrollo en general de estas comunidades. En Baja California Norte, como le decimos allá nosotros, los que somos de Baja Sur, en Baja California, a diferencia de las demás entidades federativas que acabamos de mencionar, se establece que los municipios, a través de los cabildos, promoverán una comisión de asuntos indígenas, lo que quiere decir que tendrán, digamos, un órgano especializado que adquiere carácter municipal en oposición a los otros estados que tienen básicamente una competencia local. Por lo que toca la integración de autoridades con integrantes de comunidades indígenas, podemos ver que lo primero que me gustaría destacar en esta participación es que en ninguno de los municipios que conforman la primera circunscripción, ninguno de ellos se rige por el sistema de usos y costumbres. No tenemos como tal así una situación, y bueno, todos los ayuntamientos se eligen por el sistema de partidos políticos a través del voto libre, secreto, universal y directo. Sin embargo, esto no impide que tengan de manera paralela un sistema normativo interno y autoridades tradicionales establecidas conforme a sus usos y costumbres. Digamos que tienen esta dualidad. Solo en el caso de Sonora tenemos que la figura conocida como regidor étnico,
Y aquí se obliga la inclusión de un regidor propietario y suplente en los ayuntamientos de los municipios donde tienen su origen y se encuentran asentadas las comunidades indígenas, quienes deben ser designados conforme a los usos y costumbres de dicha comunidad y de acuerdo a lo estipulado en la Ley Electoral del Estado, garantizando la participación de hombres y mujeres en condiciones de igualdad. Creo que aquí ya tenemos otro nivel de desarrollo que tiene no solo perspectiva indígena, sino también una perspectiva de igualdad en cuanto a género. De esta forma, pues se garantiza que en cada ayuntamiento, se integre por lo menos con un representante de las comunidades indígenas asentadas en ese municipio. Por lo que toca el caso de Jalisco, aquí, precisamente en este año, en 2014, se estableció la obligación a cargo de los partidos políticos y coaliciones, y candidatos independientes que contiendan en una elección de ayuntamiento de integrar en sus planillas al menos un representante que pertenezca a la comunidad indígena del municipio de que se trate, cuando sean elecciones en municipios cuya población sea mayoritariamente indígena de acuerdo con el INEGI. Así lo establece ahora según la reciente reforma política electoral que se llevó a cabo en el estado de Jalisco. Y bueno, esta modalidad, ¿qué nos garantiza? Nos garantiza solamente una representación indígena en la postulación de las candidaturas, pero no nos está garantizando de ninguna manera el acceso o que haya reservado un espacio, una curul para un integrante de una comunidad indígena, como si no lo puede estar garantizando en el estado de Sonora, por lo menos en el ámbito de la regiduría. En cuanto a los mecanismos de tutela de los derechos de los pueblos indígenas, igual enmarcados en esta circunscripción, en cuanto a estos mecanismos, encontramos que la solución de los conflictos entre los miembros de las comunidades indígenas para autoridades tradicionales reconocidas en el sistema normativo interno autodeterminado por el pueblo, es decir, los miembros de la comunidad se someten a la determinación que tomen las autoridades tradicionales de las comunidades indígenas. La otra forma que se cuenta también es en cuanto al acceso a la jurisdicción del Estado, lo que es la justicia ordinaria, como la conocemos, bajo ciertas directrices que más adelante voy a mencionar, que de forma general implican un reconocimiento a las circunstancias particulares de estas comunidades y pueblos indígenas y, bueno, que justifican un trato diferenciado de quienes no lo son. Digamos que aquí ya podemos estar evidenciando una perspectiva indígena en cuanto al acceso a la jurisdicción estatal. Estas dos maneras, la tradicional y por medios tradicionales y el acceso a la justicia en la jurisdicción del Estado, tienen por supuesto sustento constitucional. Como sabemos, en el artículo segundo de nuestra Constitución Federal, por una parte establece el reconocimiento y garantía del derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y resolución de sus conflictos, sujetándose a los principios establecidos en la Constitución y respetando las garantías individuales, los derechos humanos y, de manera relevante, la dignidad e integridad de las mujeres. De igual forma, este mismo segundo artículo de la Constitución Federal dispone el derecho de los pueblos indígenas al acceso pleno a la jurisdicción del Estado y, para garantizar este acceso, todos los juicios y procedimientos en que sean parte, individual o colectivamente, se deberá tomar en cuenta sus costumbres y especificidades culturales, respetando los preceptos de la propia Constitución. En las legislaciones de Durango, Jalisco y Sonora, se establecen dos mecanismos de tutela de los derechos de las comunidades indígenas. Esto es, a la par
de reconocer la facultad de las autoridades tradicionales de estos pueblos para la resolución de los conflictos que se susciten entre sus miembros, se establece el derecho de acceso pleno a la jurisdicción del Estado. Por lo que corresponde a las legislaciones de Baja California y Chihuahua, solo contemplan el acceso a la justicia tradicional de las comunidades indígenas, sin que desarrollen en sus disposiciones las especificaciones de acceso a la jurisdicción del Estado, lo que por sí solo no implica, por supuesto, que no tengan este derecho. Por último, en el estado de Nayarit y Sinaloa, a diferencia de las anteriores entidades, solo prevén el acceso a la jurisdicción del Estado, sin que se mencione que los miembros de las comunidades indígenas puedan acudir a las autoridades tradicionales, lo cual pues tampoco nos implica que no puedan hacerlo, ¿no? En cuanto a la justicia tradicional, tenemos algunas de las peculiaridades que nos ha arrojado este comparativo que hemos elaborado de las entidades federativas de la circunscripción, que en lo que tiene que ver a la resolución de conflictos, Baja California, Chihuahua, Durango, Jalisco y Sonora, tenemos por ahí también en la lámina 7, en algunas de las legislaciones, como pueden ser Durango, Jalisco y Sonora, el Estado reconoce la validez de las normas internas en los ámbitos de las relaciones familiares, de la vida civil, de las organizaciones de la vida comunitaria y, en general, de la prevención y solución de conflictos al interior de cada una de las comunidades, siempre y cuando no se contravenga la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, ni, por supuesto, se vulneren derechos a terceros. En Baja California y Jalisco se menciona de manera expresa que la aplicación de la justicia tradicional es alternativa a la jurisdicción ordinaria. Eso está expresamente señalado. En Jalisco y Sonora, que son las dos entidades federativas que cuentan con un mayor desarrollo legislativo en la materia, se señala de manera expresa también que las autoridades tradicionales tendrán competencia para conocer de controversias que versen sobre la tenencia individual de la tierra como una instancia conciliadora y atentados contra las formas de organización, cultura, servicios comunitarios, trabajo y obras comunitarias en cuestiones del trato civil o familiar. En Baja California y Durango, por otro lado, se dice de manera expresa también que los delitos que se persiguen de oficio quedan reservados para el fuero de los jueces de orden común. De igual forma, en Baja California se menciona que las acciones del Estado civil están reservadas para competencia de la jurisdicción ordinaria. En el Estado de Durango, las acciones civiles se dice que excedan de 182 días de salario mínimo en el Estado. En cuanto al carácter de estas resoluciones que se dictan en las autoridades tradicionales, podemos mencionar que en Baja California, cuando las partes consideren que el fallo les causa perjuicio, estas podrán acudir a la jurisdicción ordinaria. En el caso específico de Durango se dice que son definitivas, mientras que en Sonora pueden ser consideradas como un elemento de prueba o de juicio para formar la convicción de jueces y magistrados. Ahora bien, en relación a lo que es la tutela de los derechos de las comunidades indígenas, podemos comentar algunas de las especificaciones que establecen las legislaciones de Durango, Jalisco, Nayarit y Sonora. En primer término, creo que es necesario precisar que en estos casos las autoridades que intervienen son las que ordinariamente conocemos, solo que en cada caso los juzgadores estamos obligados a resolver los conflictos en los que una de las partes es indígena bajo reglas particulares. Salvo en el caso de la normatividad duranguense, que contiene una peculiaridad, puesto que para el acceso a la jurisdicción del Estado prevé que sean los juzgadores de primera instancia con jurisdicción mixta para asuntos indígenas los que resuelvan ese tipo de controversias,
lo que significa que es un órgano especializado, creo ya, en la materia de jurisdicción ordinaria. Entre las reglas que debemos observar para juzgar cuando se ve involucrada una de las partes, un miembro de una comunidad indígena, en todos los procesos seguidos en forma de juicio en los que intervenga un integrante de estas comunidades, tienen derecho a un defensor de oficio bilingüe y a un traductor. Así lo establece las legislaciones de Jalisco, Nayarit y Sonora. Las autoridades que tengan conocimiento de un asunto de esta naturaleza deben tomar en consideración los usos y costumbres de las comunidades indígenas. También está establecido así en estas tres legislaciones que son de Jalisco, Nayarit y Sonora. En los casos en los que se proceda o proceda la sustitución de la pena privativa de libertad por trabajos en beneficio de la comunidad, este podrá realizarlos en la comunidad a la que pertenece. En estos supuestos, las autoridades tradicionales avisarán sobre el cumplimiento o incumplimiento de la pena impuesta. Eso también está establecido en estas tres legislaciones que estamos mencionando. Los nombramientos de los ministerios públicos, por ejemplo, que estén adscritos a territorios en los que se encuentran las comunidades indígenas, deberán recaer preferentemente, se establece, en quienes acrediten el dominio de la lengua indígena de la región. Esto en estas mismas legislaciones. Las defensorías de oficio, por otro lado, también deberán de ser capacitadas con conocimiento suficiente sobre la lengua, cultura y usos y costumbres de las comunidades indígenas en las que estén adscritos. En la averiguación previa, esto refiriéndome a la legislación nayarita, en la averiguación previa y durante todo el proceso penal, los indígenas que desconozcan el español tendrán la posibilidad de usar su dialecto en sus declaraciones y que éstas sean traducidas. En cuanto a los recursos interpuestos por los miembros de alguna comunidad indígena o su representante, deberán aplicar la suplencia de la queja. Esto está establecido en la legislación de Nayarit y también en la legislación de Sonora. Y bien, pues estas son algunas de las reglas que ustedes saben debemos seguir quienes estamos en la tarea de la impartición de justicia y que debemos de tener claras al momento de conocer alguno de los conflictos en los que participen algún miembro de estas comunidades indígenas y, bueno, esto con la finalidad de respetar, por supuesto, lo dispuesto en el artículo segundo constitucional y de maximizar, ir en esta tendencia que nos marca ya también la reforma en derechos humanos, de maximizar y tutelar los derechos de las personas de las comunidades indígenas. Los esperamos en una próxima emisión de Entérate, con lo más destacado de las actividades institucionales, académicas y de actualización del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Agradecemos su valiosa compañía. Soy Roxana Noriega. Hasta la próxima.